los mirlos blancos de la cantera del Madrid. Ismael és el mirlo. És per gaudir-ho de forma especial, amb un caràcter com de barrers, no? Aquell de tancadet, poc parlador, però que transmet. I és d'aquests jugadors que jo li tinc jo el valoro molt especialment. Dintre d'aquestes cares que has de posar a l'ascens, si no la primera, la segona o la tercera, allà ha d'estar ell, perquè va ser un jugador fonamental. Tú, por ejemplo, venías de haber estado mucho tiempo en el Real Madrid, que es un club inmenso, de estar en clubs como Osasuna, el Sporting, que tienen una historia y una trayectoria en la máxima categoría y tienen un seguimiento. Claro, vivir esta situación, a mí me pasó lo mismo, ¿no? En un club pequeño en el sentido de que no tiene una trayectoria en primera división, hacía 50 años que no había estado en primera. Claro, eres consciente de que estás viviendo un momento histórico. Yo lo viví como una liberación aquella semana, el momento de poder confirmarlo y al final llegar a ese objetivo histórico. Sí, date cuenta, Antonio, yo he tenido la oportunidad de ascender tres veces. He tenido la inmensa fortuna, ¿no? El primer año fue con el Málaga y el siguiente con Osasuna, o sea, dos seguidos. Dije, madre mía, soy el talismán aquí, ¿o qué? Pero no había tenido la importancia o no había sido un jugador pues que me sentiría realmente, que había participado como se disfruta en el ascenso, ¿no? Ya sabes que tú cuando te sientes partícipe importante en un proyecto, cuando consigues un objetivo, pues claro, la satisfacción es triple, ¿no? El dar esa alegría a la gente que nadie se espera, el hacer sacar a una ciudad a la calle a celebrarlo, a llenarles de alegría, hacerle la vida más fácil, que les recuerden con cariño al paso de los años todo lo que se vivió esa temporada, pues joder, pues para mí pues me siento un privilegiado y lleno de orgullo, claro que sí, porque para mí eso ha sido lo más importante profesional después, yo creo, junto con el debut en el Bernabéu, en el primer equipo. O sea, yo creo que esos dos acontecimientos para mí han marcado un poco lo que ha sido mi carrera de fútbol. Cuando ya tienes un bagaje, sabes la importancia que tiene una... mejor las cosas. Exacto, sí. No cuando eres joven, que tal vez lo vives de una forma más intensa, pero no con ese sabor que vives las cosas cuando ya, cuando ya sabes que lo difícil que es conseguirlas, ¿no? Sí, a mí me pillaba con 30 años y tal, y entonces, bueno, ya sabes que parece que llegar a la barrera de los 30 en un futbolista es ya casi pensar en la retirada, ¿no? Entonces dices, joder, pues no sé si voy a volver a vivir una situación tan especial como esta, ¿no? Y entonces ya lo ves con otra perspectiva, lo disfrutas desde esa madurez sabes lo que cuestan las cosas, pasas por momentos difíciles y los buenos, dices, esto, los buenos hay que disfrutarlos, ¿no? Hay que disfrutarlos porque son pocos y realmente son muy complicados de conseguir. Y en donde estábamos, en un Nasti de Tarragona, que el objetivo es la permanencia, pues, joder, llevar al club a la primera división y ponerlo en el escaparate mundial, porque al final la liga en España pues es muy seguida, pues joder, pues será un motivo de satisfacción muy grande. Bueno, al principio nos costó y fíjate lo que sufrimos. De hecho, esos dos primeros partidos. Sí, esos dos primeros partidos, el primero en el Heliodoro contra el Tenerife, el segundo precisamente contra tu ex equipo, el Sporting, que nos metió 4. No sé cómo viste tú aquel inicio, la verdad es que, claro, venías de una buena temporada, haces buenos fichajes. Lo que piensa todo el mundo es empezar ya fuerte. Sí, la verdad que fue un comienzo un poco, ostras, empezamos a sentir la presión, sí, sinceramente, ya. Porque claro, veíamos que, joder, pues que, a ver, las expectativas se habían fichado, se supone que para mejorar después de una séptima posición, empiezas y con dos derrotas, además fue un 3-1 y un 0-4, o sea, contundentes contra dos rivales, que sí, es verdad que por historial y por prestigio, pues eran equipos pensados un poco para acometer el ascenso, y claro, y nos encontramos que la siguiente salida era Valladolid. O sea, que me refiero que teníamos un inicio de calendario a priori fuerte, y claro, con dos derrotas contundentes, pues te ibas allí a Bruselas a ver qué pasaba, ¿no? Con la necesidad de puntuar.